Hola amigos, hoy tenemos suqué de sardinas. El suqué es un guiso típicamente marinero. Suqué de sardinas, compañero. Amiguete, vamos a limpiar nuestra sardinita. Venga, otra. Cabeza para afuera y tripa para afuera. ¿Está de acuerdo? Vamos a preparar otras cositas para hacer un majillo. Ahora sí. Bueno, esto ya está montado. Ahora le vamos a echar. Vamos a bajar un poquito esto, que no nos queme las almendras. Otra gotilla de aceite. Y con las mismas, las almendritas. Con un par de dientes de ajo. Esto ya está tostado. Para adentro. Y ahora le vamos a meter un poquito de caldo de pescado. Se le ha averiado el mortero y entonces lo voy a hacer con la batidora. Amigos amantes de la gastronomía, hemos empezado a preparar nuestro sofrito para el suqué de sardina, bien verde, que lo vamos a freír un poquito. Y voy a poner el orgullo, carabollo, como he dicho, cada cosita, cruzar. Venga, un poquito de zapa, la cebolla, esto va ahí, la zapa ahí, por parte. Esto tiene que llevar un toque de pimienta, ¿eh? Lo mismo el pescado, la pimienta de miel, pero a este particularmente a esto le mando una cosa marinera y que lleva un toque picante. Bueno amigos, esto ha entrado ya un poquito donde tenía que entrar. Entonces, le vamos a meter salsa de tomate. Un poquito de salsa de tomate. En mi huecho, salsa de tomate. Ahí no tengo. Bueno, pulpa de pimiento, choricero o de ñora. Lo que si tenéis ñora, ñora, y no, pues la ñora. Como la ñora, pues le echáis pimiento choricero. Claro. Y ahora, esto es otro punto que estoy utilizando últimamente para los refritos, que le añade un plus, el pimiento asado casero. Si no, os lo compráis hecho. Pero bueno, el caldito también para dentro. ¡Oh! ¡Maravilla! Un poquito de harina. Nah, como media cucharadita. Ahí está. ¿Eh? Ahí está. Y ahora lo movemos bien, que se cocine la harina. Venga, y sin más dilación, ¿has visto cómo me comunico, eh? Sin más dilación, le vamos a añadir a esto el caldito de pescado que nos ha quedado antes. Sí, ahí lo. Y un vasito de vino amontillado. Cualquier cosa, ya sabéis. Un vasito de vino amontillado. Adentro y para completar la hogada, el majillo electrónico, porque lo hemos hecho con la batidora, para adentro también. Maravilla mundial. Y esto ya hay que dejarlo, que se integren los sabores. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Tenemos ya nuestra salsita ligada. Tenemos ya nuestra salsita ligada, amiguetes. Bueno, esto ya está hirviendo. Sardina para adentro, ¿no? Bueno, alguna se ha querido escapar. A fuego medio, sardinita, ahí el meneito, meneito. Para ver. Venga, vamos a tapar un poquito. Nuestra tapa, sabéis que yo soy muy aficionado a las tapas.
Dios mío, no, no es normal. Bueno, digo, suque está terminado. Sobre el plato, fruque de sardinas.